Por último, nos plantea un problema, donde dice que el 3 de junio a las 10 horas un barco parte del puerto de Veracruz para hacer un crucero. El regreso está previsto para el día 18 de junio a las 17 horas. Calculemos en días, horas y minutos la duración del crucero. Para resolver la consigna 4, hice aquí un esquema de los días, el día en que parte el barco y el día en que regresa. Si nosotros hacemos la cuenta de 1 por 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vemos que son 15 días. Quedaría lo mismo si restáramos el día que regresa con el día que parte. 18 menos 3 son 15 días. Y tenemos nuestra primera respuesta. Para hacer el cálculo en horas, sabemos que un día tiene 24 horas, 2 días tendrán 48 horas, por lo que bastaría multiplicar el total de días por el número de horas. 24 por 15 días. Y obtendremos las horas de esos 15 días. 4 por 5 son 20, se arman dos decenas. 2 por 5 son 10 más 2. Ahora multiplicamos por las decenas. 4, 2. Hacemos la suma correspondiente y juntamos las horas que transcurren de 10 a 17, las cuales son 7 horas. Si a 17 le restamos 10, nos restan 7 y las sumaremos también. Y tenemos nuestra segunda respuesta. Para calcular los minutos, sabemos que una hora es igual a 60 minutos, 2 horas serán igual a 120 y tendremos que hacer un procedimiento similar al que ya hemos hecho. El total de horas, que son 367, por el número de minutos que tiene cada hora. Ahora multiplicamos 7 por 0, 6 por 0, 3 por 0, 6 por 7 son 42, armamos 4, 6 por 6 son 36, más 4 son 40, 3 por 6 son 18, más 4, 22. Haremos la suma dándonos un total de 22.020 minutos. Y con eso terminamos la tercera respuesta. De acuerdo a lo que hicimos en la libreta, el crucero durará 15 días. Calculándolo en horas, vimos que el total de horas por 15 días fueron 360, más las 7 que va a tardar en llegar el último día, nos va a dar un total de 367, de acuerdo a lo que hicimos en la libreta. Por último, vamos a poner los minutos. Como ya teníamos las horas, solo bastó multiplicar por 60, lo que nos dio un total de 22.020 minutos. Y con esto terminamos la lección 15.